Buenos días, estudiantes. Les mando los trabajos del 12 de marzo al 18 de abril porque no les hicieron llegar. Tenemos paisaje campestre, florero con florcitas y el arco de medio punto. Luego vamos a trabajar el óvalo ensanchado, el óvalo achatado, el ovoide dado el eje menor y el ovoide dado el eje mayor. Comenzamos. Tenemos el óvalo ensanchado. Para eso necesitamos hacer dos círculos. En el ejercicio de 4 centímetros, dos círculos. Un círculo, primero trazamos una línea horizontal y hacemos un círculo de 4 centímetros. Y en la unión de la línea horizontal con la inclinada, el otro círculo de 4 centímetros. Una vez que hemos hecho eso, agarramos, ponemos numeritos 1, 2. Este es A, este es B. Este es 3 y este es 4. De la unión de las dos líneas 3, pasando en la unión de las dos líneas 1, trazamos una línea segmentada hasta que toque con la circunferencia. Damos la vuelta a nuestra reglita, saliendo de 3, pasando por 2, trazamos otra línea segmentada. Damos la vuelta, saliendo de 4, pasando por 2, trazamos otra línea segmentada. Y saliendo de 4, pasando por 1, trazamos otra línea segmentada. A eso colocamos 5, 6, 7, 8. Agarramos con el compás y ya tenemos 5, 7 del óvalo y tenemos 6, 8. Para cerrar el óvalo hacemos centro en 3. Abertura hasta 5 y trazamos una línea semicurva hasta 6. Damos la vuelta al compás, hacemos centro en 4, abertura 7 y trazamos otra línea semicurva hasta 8. Y tenemos el óvalo ensanchado, óvalo achatado. Para hacer esto, en vez de hacer dos círculos, trazamos tres círculos de 4 centímetros también. Uno, seguido de este otro haciendo centro aquí, dos. Y seguido a este, hacemos tres. Una vez que hemos hecho eso, trazamos al centro una línea vertical. Luego, colocamos números 1, 2, 3. Este sería 4, 5, 6, 7. Lo mismo que hemos hecho en el anterior caso, de 1 pasando por 6, trazamos una línea segmentada hasta que toque con este punto. Luego damos la vuelta de 3 por 7 hasta que toque este punto, que sería el número 8. Damos la vuelta a la regla de 3 pasando por 5. Trazamos una línea segmentada. Y de 4 pasando por 1. Trazamos otra línea segmentada. Y aquí tenemos el 9. Esto continuamos. Y esto continuamos. Ahora exponemos el número 8, 9, esto sería el 10, esto sería el 11, el 12 y el 3. Siempre se comienza de la parte de arriba o también puede ser de la parte de abajo. Bueno, ya tenemos los dos costados del óvalo. De 10 a 12 ya tenemos. Tenemos de 11 a 13. Y nos falta juntar la parte de arriba y la de abajo. ¿Cómo hacemos? Haciendo centro en 8 hasta 10 y trazamos una línea semicurva hasta 11. Luego
centro de 9, abertura hasta 12. Y trazamos una línea semicurva hasta 13. Y tenemos el óvalo achatado. Ovoide dado el eje menos. Se traza una línea horizontal. Luego se hace un círculo también de 4 centímetros. Luego se corta en la parte superior el círculo en dos cuadrantes. Luego a un ladito ponemos A, B, aquí abajito 1 y 2. Entonces del punto A, pasando por 2, trazamos una línea segmentada indefinida. Damos la vuelta a nuestra reglita. Del punto B, pasando por 2, trazamos una línea segmentada indefinida. Luego ya tenemos la parte de abajo del ovoide, donde marcamos con fuerza la parte de abajito. Ahora nos falta la parte de arriba. Entonces hago centro en B, abertura hasta A, y trazo una línea semicurva hasta que choque con esa línea indefinida. Doy la vuelta a mi compás, hago centro en A, abertura hasta B, y trazo otra línea línea llena hasta la línea segmentada indefinida. Ahí coloco el 3 y el 4. Y por último, hago centro en 2, abertura hasta 3, y cierro la parte de arriba del ovoide. Ovoide dado el eje mayor. También se traza una línea horizontal indefinida. Luego al centro se hace un círculo también de 4 centímetros. Luego se divide la parte superior del círculo en dos partes iguales, dos cuadrantes, y trazo una línea segmentada indefinida. Para estos espacios de aquí, porque esto es A, este es B y este es 1, se corta con la misma medida, con el mismo radio del círculo que hemos trazado. Hago centro en A y corto en esta parte. Luego doy la vuelta, hago centro en B y corto en esta otra parte. Ahí ponemos el número 2 y el número 3. Este espacio que tenemos aquí es la mitad de este espacio. Si el radio mide 2 centímetros, de 4 centímetros, la mitad 2 centímetros. Entonces esta es la mitad y ponemos el número 4. La mitad de esto se coloca en la parte de arriba, la mitad. Luego se traza con la reglita de 2 pasando por 4 una línea segmentada indefinida, y de 3 pasando por 4 una línea segmentada indefinida. Lo mismo que en el anterior caso, la parte de abajo del ovoide ya está realizada. Entonces apretamos un poquito más el lápiz para que se vea. Y para hacer sus costaditos hago centro en 3 y abro hasta A, y trazo una línea semicurva hasta la línea indefinida. Doy la vuelta, centro en 2, abertura hasta B, y trazo otra línea segmentada indefinida hasta la línea indefinida. Luego hago centro aquí, 3, 4, puedo poner 5, 6 para no equivocarme, centro en 4, abertura hasta 5, y trazo una línea semicurva hasta 6. Continuando con las espirales, tenemos espiral ovalada y la espiral de Arquímedes. Estas dos espirales son diferentes a las anteriores. Comenzamos. Trazamos un rectángulo de 1 centímetro por 3. Luego, en los extremos de arriba y de abajo se trazan las dos líneas. No se hacen como hemos hecho las anteriores alrededor de la figura, sino en un vértice trazamos dos líneas y en el otro vértice trazamos otras dos líneas. Luego colocamos los números de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4.
Esta es diferente que las anteriores. En las anteriores tomábamos del primer número al último número. Aquí es del primer número al número impar que tenemos. Tendría que ser de 1 a 3. De 1 a 3 y trazamos la primera línea semicurva. Luego, continuamos en 2. Esto ya no se agranda, sino se achica. En los números pares el compás se va a cerrar y en los números impares el compás se abre. Agarro y trazo la línea. Semicurva está ahí. Hago centro en 3, impar, se abre el compás. Y trazo hasta esta línea. Hago centro en 4 y el compás se cierra. Y trazo. Nuevamente, quiero seguir dando vueltas. Si tengo campito, hago centro en 1, abro el compás. Hago centro en 2, cierro el compás. Hago centro en 3 y abro el compás. Y así sucesivamente hasta donde dé en nuestro papel. Espiral de Arquímedes. Para hacer esta espiral, primeramente se traza dos líneas en forma de cruz, una vertical y otra horizontal. Luego, no tiene medida, pero vamos a hacer a una medida de medio centímetro, van a ir trazando 12 círculos o más. Yo aquí lo voy a hacer más grandecito para que vean. Entonces trazo con un mismo centro, trazo círculos concéntricos. 1, a mí me va a entrar 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos he trazado. Una vez que he trazado estos círculos, tengo que dividir cada cuadrante, cada cuarta parte del círculo, en 3 partes. ¿Cómo voy a hacer? Con el radio del círculo mayor que he hecho y haciendo centro, voy a poner letritas A, B, C, D. Haciendo centro en B, con el mismo radio hacia el centro tengo. Agarro y corto en la parte de arriba y corto en la parte de abajo. Haciendo centro en D, con el mismo radio del círculo mayor, corto a mi izquierda, corto a mi derecha. Haciendo centro en A, con el radio del círculo mayor, corto en la parte de arriba y corto en la parte de abajo. Y por último, haciendo centro en C, corto a mi izquierda y a mi derecha. Luego, con la reglita, estos puntos se unen hacia el centro. Ahí está. Este con este. Este con este. Y aquí está. Le voy a hacer este con este. Ya tengo. Entonces, como tengo 12 partes, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces tienen que ser 12 círculos o más. Ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer la espiral? Comienzo del centro. Y todo va a ser con líneas semicurvas y vamos a ir en línea diagonal. Centro. Hago con el número 1, la línea 1, con el primer círculo pongo puntito. La línea 2 con el círculo 2. La línea 3 con el círculo 3. La línea 4 con el círculo 4. La línea 5 con el círculo 5. La línea 6 con el círculo 6. Y aquí me alcanza con la línea 7 con el círculo 7. Agarro y esto hacia mano alzada. Para esto también se utiliza reglas curvas, se llaman cerchas, pero nosotros no necesitamos. A mano alzada. El primero, una curvita. Doy la vuelta, mi hojita, y esto junto con esto. Semicurva. Voy juntando con esto, semicurva. Y todo esto hacemos a mano alzada, en forma diagonal. Esta es la línea diagonal, pero yo voy haciendo curva. Doy la vuelta, semicurva, doy la vuelta, semicurva y por último doy la vuelta, semicurva. Es la espiral de Arquímedes. Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente clase.